Hace exactamente 30 años que no he dejado de hacer teatro. Construí otras huellas, otros circuitos, otros pasos. Tengo la impresión que a pesar de que utilizo o que busqué un lenguaje tal vez diferente a lo que era el lenguaje del libre teatro libre, pero tengo la impresión de que esas historias, como otras, son como una especie de segunda piel. Entonces, como todas las pieles, no creo que sea fácil quitarla. Nombre. Sebastián. Edad. José. Oficio. Loco. Oficio. Caminante. Oficio. Actor. Domicilio. Este. Habla. Hablo. ¿Con quién? Con él. ¿Con quién? Con ellos. ¿Con quién? Con ellos. ¿Con quién? Conmigo. ¿Qué dice? Nada. ¿Qué dice? Poco. Nombre. Sebastián. Camina. Camino. Corre. Puedo. No puede. Sí puedo. No puede. Sí puedo. Piensa. Pienso. No puede. Sí puedo. Nombre. Sebastián. Un color. Verde. Un lugar. Su pecho. Un gesto. ¿Qué gesto? El gesto. Llora. Lloro. No puede. Sí puedo. No puede. Sí puedo. Teme. Temo. ¿Qué teme? Morir. Sí puede. Sí puedo. Sí puede. No quiero. Nombre. Sebastián. Ama. Amo. No puede. Sí puedo. ¿Es feliz? Soy feliz. No puede. No puedo. No puede. No puedo. Nombre. Sebastián. Cree. Creo. No puede. Sí puedo. ¿En quién? En ellos. ¿Qué cree? Que puede. No puede. Sí puede. No puede. Sí puede. Nombre. Sebastián. Una palabra. ¿Qué palabra? Tierra. En tierra. En tierra. En mar. No mienta. Sí miento. No puede. No quiero. Un nombre. Mi nombre. Un nombre. Su nombre. Su nombre. Sebastián. Su nombre. Raquel. Su nombre. Dani. Su nombre. Gerardo. Su nombre. Eduardo. Su nombre. Adonai. Su nombre. Piedra. Su nombre. Mi nombre. Su nombre. Raíz. Su nombre. José. Su nombre. Emilia. Su nombre. Sebastián. Su nombre. Cristina. El libre teatro libre, ya el nombre está dando una indicación de los verdaderos objetivos. Digo yo, libre teatro, dos veces libre, como una es bastante. Este grupo tuvo su inicio allá por el 1969. Ellos se cimentaron al interno de la universidad, o sea, una institución de un cierto prestigio, digámoslo claramente. Yo jamás impuse a la gente con la que trabajo mi pasado. Yo busqué con mis actores maneras de que ellos pudieran encontrar una identificación, que pudieran encontrar una determinación, una individualización en lo que hacen. Creo que mi trabajo pedagógico, mi trabajo como docente en este sentido, va en esa dirección. Uno no puede imponer a los otros la historia que uno tuvo, porque las historias son intransferibles. Entonces no sabía que la memoria iba a ser el centro de todo mi trabajo, y esas, las formas, los lenguajes, los vericuetos por los cuales se esconde, por los cuales se manifiesta. Yo entonces no lo sabía. Mi umbral es el teatro, pero es también todas las puertas abiertas, las preguntas que todavía no me respondí, esos son umbrales, ¿no? Tendría que haber muerto más tarde. No habría un tiempo más oportuno para esta palabra. Mañana, y después mañana, y después nuevamente mañana, así, a pequeños pasos, día por día, el viento arrastra hasta la última sílaba de los años, vuelta solo recuerdo, y todos nuestros ayeres no han hecho otra cosa que iluminar a locos la vía que conduce a la ilusión o al polvo de la muerte. Apágate, apágate, pequeña luz, apágate. La vida es solo una sombra que camina. Un pobre comediante que se pavonea y se agita durante una hora en la escena, y después cae en el olvido. La historia contada por un idiota, lleno de foga, de estruendo y de rabia, y que no significa nada, nada, nada. Pero no te apagues, pequeña luz. No te apagues, pequeña luz.